Buenas tardes para toda la audiencia de Tierra de Boxeadores. Agradecemos primero que nada el espacio que nos dan a la agrupación de kickboxing de Neuquén. En este momento nos encontramos en el oeste neuquino, en el Club Z1, en pleno barrio Z1, en el cual ha empezado a funcionar una de las delegaciones de nuestra agrupación de kickboxing. En este lugar en particular se encuentra el instructor Gustavo Díaz, quien hace 2 semanas ha arrancado con la actividad. Particularmente es una actividad bastante social e inclusiva para que los chicos de la zona también se puedan incorporar en este deporte de contacto, que puedan tener esta actividad como otra de las opciones que les brinda el Club Z1 y fundamentalmente llevar estos buenos conceptos que nos deja el deporte en cuanto a lo que es calidad de vida, en cuanto a algunas cuestiones que nos hacen a la conducta, a la forma de manejarnos dentro de nuestra sociedad. Actualmente están concurriendo en diferentes edades estimativamente 18 o 20 personas, siempre teniendo en cuenta el factor de ocupación del 30% de este espacio, que es bastante amplio. Estamos en el espacio físico del SAF, Salón de Actividad Física. Estamos presenciando una clase de kickboxing con más de 20 jóvenes y adultos practicando la disciplina. Una de las disciplinas que tiene el club, que dicta el club a más de 1000 niños y jóvenes. Un salón que es de parte del gobierno, que nosotros estamos trabajando acá en este barrio. Desde hace mucho tiempo, un trabajo de contención que llevamos para adelante hacia muchas familias de nuestro barrio. Muchas disciplinas: hockey, patín, gimnasia artística, fútbol, todas las categorías, boxeo, kickboxing, danza. También tenemos todo lo que son las actividades culturales, folclore y demás para muchos niños y jóvenes. Los invitamos a que sigan siendo parte de esta revolución deportiva que llevamos adelante. Estos son los jóvenes, estos son los niños. Hacemos este trabajo y esta contención todos los días, las 24 horas, para seguir llevando adelante toda la contención a miles de niños y jóvenes. Agradecemos a Tierra de Boxeadores, como siempre, a este acompañamiento que le dan a cada deportista, a cada niño, a cada joven y a cada adulto. Así que vamos, Tierra de Boxeadores, vamos Club Social y Deportivo Neuquén Z1. Queremos agradecer especialmente la disponibilidad, la buena predisposición que ha tenido la gente del club, que nos ha permitido a través de su presidenta, la señora Ana Cleupán, este espacio para que podamos empezar la actividad de kickboxing. Quiero aprovechar esta oportunidad para comentarle a la audiencia de Tierra de Boxeadores que posiblemente en agosto, seguramente en una fecha a definir, será un evento que nosotros vamos a realizar en forma interna, por esta cuestión de la pandemia que nos está tocando vivir a toda la sociedad neuquina y argentina. Y la idea es tener un evento deportivo de 4 combates de exhibición y 4 combates por definición. Que bueno, si va todo bien, posiblemente la idea sería hacerlo en este espacio o en algún otro lugar a cielo abierto para que lo podamos difundir. Obviamente de acuerdo a la posibilidad de tener audiencia o presencia de personas, o si no será vía streaming o en alguna modalidad que nos permita que la gente lo pueda ver con seguridad y dentro del margen de la pandemia que nos regula. Está de más decirle que nuestra propuesta es para todos los residentes de la zona que se puedan acercar y de a poco poder disfrutar de este deporte de contacto tan lindo que nos gusta a mucha gente, a muchos neuquinos y a muchos miembros de la comunidad. Para cerrar, quiero agradecerle el espacio a Tierra de Boxeadores, que se acerca a todos los lugares donde se da boxeo, lucha, donde se dan estas actividades que son tan atrapantes, y más allá de la situación esta de pandemia que nos toca vivir, agradecerles la predisposición y la buena voluntad. Creo que con responsabilidad tenemos que seguirnos cuidando para encontrarnos próximamente. Bueno, empezamos hace un tiempo ya largo, la academia se llama Beta,
estamos tratando de por ahí conseguir para que hagan este lindo deporte que es el kickboxing. Y la verdad que, bueno, estamos agradecidos y los chicos están contentos porque retomaron otra vez las clases de kit, tratando que se vaya sumando más gente. Sí. Los invito a esta clase de kickboxing que los va a ayudar a tener confianza en uno mismo, y bueno, a saber superarse y lo van a disfrutar. Estamos con el instructor Gustavo Díaz, quien ha iniciado esta actividad en el Club Z1, quien se ha hecho cargo del grupo este que ha arrancado hace muy poco. Y realmente queremos agradecer este espacio y la voluntad que has tenido de poder hacer este tiempo y esta responsabilidad para seguir acompañando a los chicos y que se sigan sumando. Es muy importante que creamos realmente en este proyecto de inclusión para que todos se acerquen, los grandes, los chicos, la gente con muchos recursos, con pocos recursos, aquellos que tienen condiciones físicas, aquellos que las buscan, para que sea un espacio de contención, para que podamos respaldar este proyecto deportivo, que sea genuino y que sea abierto para todos.